Ya son las 10 de la mañana con 22 minutos y estamos en la mesa ya acompañados por Rosario Castellanos, que se acercó, se fue de la playa de Pocitos. Volví llena de arena, pero no de peces muertos. No de peces. Bueno, después vamos a contar alguna cosa. Seguramente estamos tratando de averiguar qué fue lo que pasó, aunque no está... Todavía no logrado. No ha sido fácil, por lo menos parece que no es tan fácil saber qué fue lo que pasó exactamente. No, pero bueno. Y encontrar a alguien que te explique menos. Pero está también con nosotros Eduardo Alvariza. Buen día, ¿cómo les va? Y está también Juji Favini. Buen día, ¿cómo andan todos? Es hora de empezar esta mesa del tiempo libre. ¿Y qué les parece si empezamos con una actividad, al aire libre, gratuita, para todo público? Pero con precauciones. Con alguna precaución, pero que se puede hacer este próximo domingo a las 9:30 de la mañana. ¿Les parece? Está bueno. El profesor Gonzalo Vicino, profesor de astronomía, amigo de En Perspectiva, nos cuenta de qué se trata este eclipse anular que se va a observar este domingo. Este domingo... Si el tiempo ayuda, porque nunca podemos saber lo que pasa con el cielo cuando no se nubla, como hoy, por ejemplo, se ha nublado tremendamente. Este domingo va a haber un eclipse anular de sol que nosotros vamos a ver solo como parcial. La fase anular, es decir, cuando se forma como un anillo de luz en torno al disco oscuro de la Luna, se va a poder observar desde el sur de la Argentina, de Chubut, por ejemplo. Pero nosotros veremos de costado solo una porción, una importante porción del Sol cubierta por la Luna. Prácticamente 3/4 partes del diámetro solar va a estar cubierto por la Luna en el momento de máximo, lo cual significa que va a ser un espectáculo muy llamativo, muy poco frecuente. Además, el cielo se va a oscurecer considerablemente. Prácticamente se va a ver, se va a perder un 68% de la luz del cielo, o sea que va a haber una especie de crepúsculo en el momento del máximo del eclipse. El eclipse va a comenzar, para los montevideanos, doy este dato, para cada localidad es un poco distinto, pero como referencia tomamos Montevideo, el eclipse va a comenzar a las 9:34. El máximo del eclipse, ahí cuando decimos que se va a cubrir 3/4 partes del diámetro solar, va a darse a las 10:58, y el término del eclipse es a las 12:29. Pero aquí vamos a recurrir a la advertencia que siempre hacemos. Observar el sol a simple vista, o peor aún, con un instrumento, digamos con unos prismáticos, puede causar lesiones fatales. Las lesiones en la retina son terribles cuando se queman con la luz solar. Recordemos que el pobre Galileo Galilei quedó ciego a fuerza de mirar el sol con su telescopio por no conocer lo que era la radiación ultravioleta, por ejemplo. Para poder ver el eclipse bien, es conveniente usar filtros muy densos. Yo recomiendo comprar en una ferretería filtros de lo que se utilizan para la soldadura eléctrica, no para la autógena, para la eléctrica, que son mucho más densos, ¿tá? No salen muy caros. Entonces, con ese filtro sí se puede ver bien el eclipse sin ningún peligro. Otra posibilidad es, si se dispone de un pequeño telescopio, proyectar la imagen del sol mediante el ocular en una pantalla blanca, en la pared o algo por el estilo. No es común que la gente haga esto, pero puede ser una solución. Nosotros vamos a reunir a los aficionados de nuestra Fundación Astronómica en Parque Virgilio, Plaza Virgilio, en Punta Gorda. Confiemos en que el tiempo ayude. Si el tiempo está anulado, ni qué decir que no vamos a ir. Pero el que quiera concurrir a eso de las 9:30 de la mañana a Plaza Virgilio, nos vamos a encontrar allí. Esa era la invitación que hacía entonces el profesor Gonzalo Vicino para observar este eclipse con ciertas precauciones, hay que tener precauciones. Pero en todo caso, les cuento también que aquellos que quieran saber un poco más sobre cómo observar este fenómeno de forma adecuada, sin peligro, pueden, aquellos que tengan, por ejemplo, celulares con sistema operativo Android, pueden bajarse una aplicación que creó un docente de astronomía que se llama Daniel Gastelú. Pueden entrar en la Google Play y ahí ingresan en Eclipse, ponen Eclipse Anular. Así, le ponen así, Eclipse Anular, y van a encontrar que existe una aplicación
que precisamente lo que les da son procedimientos para poder seguir el eclipse y algunas técnicas de cámaras caseras para poder observarlo. El Consejo de Educación Secundaria también invita a aquellos que quieran observar este fenómeno en otros departamentos. Pueden ir, por ejemplo, a alguno de los liceos departamentales, por ejemplo, el Liceo 1 de Paysandú, el Liceo 1 de Rivera, el 7 de Flores, el Liceo de Aiguá, en Minas el Liceo 1 también, allí montará un observatorio, en fin, hay una cantidad de lugares en el interior del país, sobre todo en los liceos, donde también se podrá observar este fenómeno que va a ocurrir el próximo domingo, recuerden, sobre las 9:30 de la mañana. Y también en la explanada de la Universidad de la República. Y también en la explanada de la Universidad de la República. Pero, ¿qué les parece si ahora dejamos de ver el eclipse y nos vamos a ver cine? What you looking at me like that for? What, man? Come on, you just drove down here? Yeah. Eduardo, dejamos de hablar de sol, hablemos de luna. Bueno, está bien. Eclipses solares de lado. Bueno, Moonlight es el título original en inglés de esta película que se estrena en salas comerciales y que es Luz de Luna, de Barry Jenkins. Vamos a empezar por lo más informativo. Tiene 8 nominaciones al Oscar. Ja, 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 ja. No va a ganar nada. Pero bueno, tiene 8 nominaciones al Oscar, incluida mejor película, director, actores secundarios, etcétera, etcétera. Las más buenas nominaciones. Sí, pero digo, me parece que todo esto es el relleno de algo. Pero además es una cuestión estadística, ¿no? No es un problema estético. Estoy hablando acá. Sí, sí. Desde un punto de vista nada más que estadístico. Bueno, pero completar el comentario, porque creo que tú tenés. Este No, tú eres estadístico. Vamos a hablar de la película después. Bien. Ya veo que vos vas por. Vamos a, ¿se está? ¿No? Después, más adelante, en todo caso, hablamos de un poco más de los Oscars. Yo me iba a referir a la opinión sobre esta película. Señores, señores, creo que es una película correcta. No tiene absolutamente nada nuevo. Es sobre un chico. No diría que es un chico que elige la opción de amar a la gente de su mismo sexo, cuanto que es una persona que se descubre a sí mismo a lo largo de tres tramos bien diferenciados, que son las estructuras de la película, con cada uno con un actor, ¿no? Es un niño negro pequeño, un adolescente y después un adulto, porque se le ha vendido una película como de homosexualidad dentro de la comunidad gay, por llamarlo de alguna manera. Uh-huh. Yo creo que es más que eso, es una película con buenas actuaciones, pero es básica. Ambientada en el sur de la Florida, en una ciudad cercana a Miami, vemos Chiron, es el personaje principal, lo vemos en las calles, típico niño que recibe bullying de chico, es apadrinado, digamos, por un dealer, que creo que es el mejor personaje de la película. Uh-huh. Lamentablemente la ausencia del dealer después también es una cuestión que se nota en la película. Después está la adolescencia de él, en fin, hay un par de secuencias claves y bueno, la de adulta, que creo que tiene también el mejor actor, que es el que interpreta a Jair, a un adulto. Está basada en un guión también escrito como si fuese una historia en las mismas proporciones de estructurales y bien diferenciadas. Y vuelvo a insistir, yo diría que es una película correcta. Si habría que hacer una numeración del 1 al 10, 6 y medio. No, está bien. Pero digo, no. Me da ganas de hablar de otras cosas. A eso, ¿verdad? Me refería con las nominaciones, porque él dio por sentado que en este caso hasta habría cierta justificación para no considerarla ganadora, porque con un 6 no puede ganar una película. Pero el 6 es una calificación que le pongo yo. Bueno, pero a no eso la me, Academia de Hollywood, pero con mucha, todo con mucha, me gustaría saber qué calificación autoridad le pones a La La Land y después cómo la considera la Academia, la ¿no? Está fuera de concurso, pues ya ganó. Bueno, pero qué calificación le pondrías tú, llevando ese criterio. Ya hablamos de La La Land. Voy a dejar por la positiva que Rosario le ponga calificación, que a ella le gustó mucho. Bueno, bien, y de las salas de cine pasemos a una sala de teatro donde en realidad vamos a escuchar música. Conocerse, claro está, que necesita su tiempo, con años que al baile hay años de derrumbamiento. ¿Qué? Bueno, estamos escuchando la voz inconfundible del Darno, el querido Darno Arnaud Jans, Eduardo Arnaud Jans.
Bueno, a quien se va a homenajear tanto su memoria como su legado el próximo jueves, supongo que lo habrán escuchado porque es un show muy esperado, para el que hay mucha expectativa y que se viene anunciando hace muchísimo tiempo. Creo que empezó el año y fue lo primero que se anunció. Bueno, es este jueves, finalmente, para los más distraídos, es este jueves 2 de marzo en la sala principal del Teatro Solís. Un show que, bueno, por primera vez, más allá de que se han hecho un montón de homenajes al Dar, ¿no? 10 años, ¿no? Bueno, primero, bueno, homenajea los 10 años, se conmemora los 10 años de su muerte, que se cumplirían el 7 de marzo, fue el 7 de marzo de 2007. Uh-huh. Y si bien se han hecho un montón de homenajes al Dar, ¿no? Porque él creo que adquirió como cierto, se convirtió en cierto mito y leyenda, ya creo que hasta antes de morir, ¿no? Pero luego eso se alimentó desde su muerte, cosa que es bastante habitual. O sea, pasará en todos lados, pero acá mucho, ¿no? Sí. Y si bien se le han hecho un montón de homenajes, esta va a ser la primera vez que reúne a casi todos los artistas que, así como el Darno, son figuras claves de la música popular de nuestro país. Bueno, que lo han acompañado en todas sus épocas, de sus primeras hasta sus últimas. Y bueno, y la lista es larguísima y con nombres bien ilustres e importantes, ¿no? Bueno, desde Bernardo Aguerre, Walter Bordoni, Fernando Cabrera, Dino, Carlos da Silveira, que pertenece a sus primeras épocas. Bueno, en realidad lo ha acompañado a lo largo de gran parte de su carrera porque eran muy amigos, se conocieron en Tacuarembó, en el Colegio San Javier, en los años 60. Bueno, Gustavo Echenique, Alejandro Ferradás, Eduardo Larvanuá, Estela Mañona, Rubén Olivera, por mencionar algunas mujeres, Tabaré Rivero, algunas mujeres que van a formar parte también, Rosana Tadei, Samantha Navarro, y un montón más, Washington Benavides, la lista es larguísima. La conducción del evento lo va a hacer Mirta Vila. La producción del evento lo hace quien fue su manager por muchos años, que se llama Isabel de la Fuente, junto a la exdirectora de la Sala Zitarrosa, que se llama Mariana Gerona. Que es importante esto porque justamente la buscaron a ella, a la ex-manager, para no caer en la pompa, para no hacer algo que con esa idealización que se tiene de este personaje, que hoy es como mítico, legendario dentro de la música popular, como no pasarse de rosca, por decirlo de alguna forma vulgarmente, y seguir la cabeza del Darno, la austeridad del Darno. De alguna forma hacer un homenaje a su medida, como él le hubiera gustado. LQQD se llama, es el título del show, del homenaje, que es el título de un tema de su último álbum de disco, de su último disco grabado, álbum de estudio, ahí va, El Ángel Azul, que grabó en el 2005. Y bueno, me parece que es una gran propuesta, sea fanático o seas un gran admirador del Darno o no, porque es una gran oportunidad de descubrir esas canciones divinas que muchas de ellas las conocemos del Darno, pero muchísimas, como por ejemplo esta, El Instrumento, que es la versión a buitres, las conocemos en las voces de otros, músicos y cantantes nuestros. Bueno, entre ellos, por ejemplo, ya que fui a ver a Spuntoni de Mendaro, que es un show que recomiendo siempre, también lo interpretan, porque justamente la propuesta de ellos es interpretar al cancionero uruguayo. Pero es muy probable que se encuentre con canciones que no sabían que era de él, los menos admiradores, ¿no? Los menos fanáticos, y que sí conocían las versiones de otros músicos. Bueno, me parece que es una gran oportunidad para ir a homenajearlo, escucharlo y honrar la memoria del Darno, un gran artista popular uruguayo. Esto será en el Teatro Solís el próximo jueves 2 de marzo. A las 21 horas. Seguimos en esta mesa del tiempo libre, seguimos con Rosario, seguimos con Juji, seguimos con Eduardo y seguimos con ustedes también, con los oyentes, porque la idea, ustedes saben desde hace ya un par de semanas, es que ustedes también tengan la oportunidad de hacer sus propias recomendaciones. Después de las 11 vamos a estar charlando con algunos de ustedes que han hecho algunas propuestas. Así que los invitamos a que nos envíen a enperspectiva@enperspectiva.net, por ejemplo, o que nos envíen un mensaje de texto, por ejemplo, que para hacernos alguna recomendación y quizás incluso después de las 11 podamos charlar también con ustedes al aire. Así que envíennos sus propias recomendaciones y desde aquí también vamos a seguir sugiriéndoles cosas para hacer. Me interesaba mostrar Montevideo y que sonara verdadera. No muestro mucho Montevideo, ¿no? Muestro el centro y quizás la llegada también a Uruguay por Colonia, esa ruta. Eso me interesaba mostrarlo.
Porque tiene algo de portal, como viste, es como un portal para el porteño, ¿no? El argentino, esas palmeras, es como pasar a una dimensión distinta. Juji, ¿a quién estamos escuchando? Estamos escuchando la voz de Pedro Mairal, que es un escritor argentino, el escritor de La Uruguaya. Estamos escuchando una entrevista que no quiero, no es por ser autorreferencial, pero si les puede interesar de repente el autor, el libro, justamente para adelantarse a la charla que va a dar hoy, lo pueden escuchar en De la Mancha, Macón de otros sitios, que es un espacio que tengo en tele12.com. Y bueno, y lo entrevisté, entonces pueden profundizar un poco en su obra en general, también como en su libro La Uruguaya. Bueno, esta noche, al 24 de febrero, a las 20 horas, en el Espacio Waze, en Punta del Este, Avenida Roosevelt, esquina San Remo, justamente a las 20 horas va a presentar Pedro Mairal, que es un escritor argentino muy bien conceptuado, como uno de los escritores, no sé si los más importantes, pero sí bastante destacado dentro de la literatura argentina contemporánea. Es un escritor muy prolífico y variado. ¿Saben quién es? Es el escritor que a los 28 años escribió Una noche con Sabrina Lab. Que un chico de 28 años que escribe una novela gana un premio Clarín, o sea, la vida le cambia de un minuto para el otro. Su novela se convierte en película, ¿se acuerdan? Con Cecilia Roth. Bueno, le pasan un montón de cosas a una muy joven edad, pero él es un escritor, o sea, es un escritor de se define como poeta. Escribe sonetos, poesía, porno sonetos, juega mucho, sí, con lo porno, pero como en los porno sonetos la idea es como poner eso como medio guarro dentro de una estructura bien clásica. Entonces, a través de esa dicotomía entre la forma y el contenido, generar como un quiebre. Bueno, escribe novelas, columnas, tiene blog, relatos, cuentos. Con mucho dominio, viste, de la condensación del sentido, como muy, muy atento a la musicalidad del lenguaje. Bueno, es un escritor que a mí me gusta. Está La Uruguaya, es una novela que está buena, es divertida, interesante, es el típico argentino, uno se reconoce que idealiza Montevideo y viene y le pasa todo al revés, ¿no? Todo lo que pensaba de Montevideo, y recorre las calles y cuenta y narra y habla con los mozos y se contagia mucho de nuestro dialecto y le sorprende y pregunta, ¿y cómo se dice esto? ¿Y ustedes por qué lo dicen así? Bueno, es como un diálogo, es un tono muy intimista y parece un diálogo con un argentino y me parece que la fuerza del libro tiene eso, la naturalidad con la que está escrito. Yo lo recomiendo a este libro, La Uruguaya, y pueden escuchar hoy la charla con el escritor justamente a las 20 horas en el Espacio Waze en Roosevelt, esquina San Remo. Pedro Mairal es este escritor argentino que recomiendo. Si les parece, vamos a volver al cine, pero al cine en casa. Eduardo. Ahora sí. Esto es una obra maestra. Está bueno tener una agenda alternativa a las agendas que son las habituales, ¿no? Que marcan, te va marcando el Oscar, etcétera. Está muy bien, pero bueno. Esto es Only Lovers Left Alive, que es, bueno, solo los amantes sobreviven. Una película de Jim Jarmusch. Jarmusch es uno de los capos del cine independiente americano. Quiero aclarar una cosa primero. Yo vengo a cuento con esta película que la están dando en cable por estos días. Exactamente, si la quieren ver, es mañana sábado en Fox Cinema. Pero luego se va a repetir porque está bastante frecuente. A raíz de que vi Patterson, la última película de Jarmusch, que también, si alguien la sabe bajar por ahí, a mí me la pasaron, pues es increíble. Pero vamos a concentrarnos en esto. Se vende o se puede leer como una película de vampiros. Muchísimo más que una película de vampiros. Está ambientada en parte en Tánger y en la mayor parte de la historia en Detroit. Y tiene que ver con lo que es la cuestión más romántica de un personaje, que en este caso el vampiro, ¿no? Que es el tipo que ya lleva no años, sino siglos de existencia, y añora aquel siglo, añora tal amor o tal otra cosa, o cuando jugaba al ajedrez con Lord Byron, etcétera, etcétera. En la época actual, en este momento, por ejemplo, el vampiro que está en Detroit es un tipo que adora las guitarras eléctricas, las viejas guitarras, las Gibson del 65, la Stratocaster, no sé cuánto, no sé qué. Es un tipo que hace una música muy darky. Y su novia, que es Tilda Swinton, no veo otra persona que no sea Tilda Swinton que pueda ser de vampira, que vive en Tánger. Es una cosa muy sencilla, pero Jarmusch con eso hace una película
entrañable, pero ni siquiera es ominosa, porque es, son personajes maravillosos los vampiros. Hay, no hay, yo diría que mucho más humor que una beta de terror. Uh-huh. Y si Jarmusch pudiese, porque le encanta filmar Detroit, porque Detroit es una ciudad destruida, no tiene uh-huh. nadie, si Jarmusch pudiese, yo creo que sacaría a toda la gente de las ciudades, porque uh-huh. adora filmar calles vacías, uh-huh. fábricas abandonadas, ¿no? Entonces cuando salen los vampiros de noche a hacer la recorrida en auto, dice, esto era la fábrica de la Chrysler, no lo más. Justo en este momento, era el teatro, ¿no? Tal, cual. Bueno, sí, pero y un Tilda Swinton en un momento le dice, yo creo que esto se va a levantar porque es una zona acuífera y la guerra del agua. Definitiva, el elenco, que es muy bueno también, que tiene a Tilda Swinton, es Tom Hiddleston, el novio de ella, el vampiro joven, Mia Wasikowska, John Hart, que recientemente murió hace unos días, sí. tiene un papel especial. Jeffrey Wright también hace de médico que les provee el plasma. ¿En qué género la ubicarías? ¿Es comedia, drama? Es una película de Jarmusch y de las más y de las más raras dentro de la filmografía de Jarmusch. Porque si vos la recomendás como una película de terror, te pueden colgar en la plaza. O... Sí, entonces hay que tener cuidado. De vampiros aburridos. Es una película poética, gótico, gótico, poético, romántico, darky. Gran película de Jarmusch. Y hablemos un poquito más de cine para ver en casa, Rosario, con un par de películas, un poco más. Y yo quiero hacer hincapié que voy a ver esta, por supuesto, que recomienda Eduardo. Estas son para hoy viernes. Y me parece fantástico porque los fines de semana se llenan de películas en el cable y lo cierto es que para la mayoría de las veces son un desastre. Entonces, cuando uno encuentra dos buenas películas, más esta tercera, que la voy a ver el sábado, estas son para hoy, y creo que vale la pena que tengan en cuenta. Los Imperdonables es una película de Clint Eastwood, con la actuación además de Morgan Freeman y Gene Hackman. ¿No? Bueno, ahí tenés un caso de montaña de Oscar merecidos. Claro. Impresionante. Hay que ser justo. Exactamente. Bueno, esto va en TCM, que es un muy buen canal, a las 5:15 de la tarde de hoy viernes. Y luego aparece otra que es El Pianista, una deliciosa película que cuenta una historia real de un pianista polaco que vivió en el gueto de Varsovia y que con aquella Varsovia totalmente destruida un día encuentra un piano en medio de una ruina y empieza a tocar un nocturno Chopin, que es una verdadera maravilla, y entonces entra un superior nazi y sin embargo no puede actuar, aún dándose cuenta que es un judío y que se ha escapado de... no puede actuar porque queda totalmente congelado ante la maravilla de la música que está escuchando. Creo que es una de esas películas de guerra que uno vale la pena. Polanski. Roman Polanski, nada menos. ¿No? No estamos hablando. Y de una actuación excelente, en este caso de Brody, que es gran nariz. Un hombre con nariz pegada. Que de hecho ganó el Oscar por esa película y después de esa película no ha vuelto a repetir, Pero es un buen actor. Es un muy buen actor. Es que esa escena tocando el piano es impresionante. Es imposible no recordarla, te queda impregnada en la retina. Claro, en medio de aquel desastre. De la ruina total. Entonces me parece que esto que va en este caso en Estudio Universal en dos horarios. Si la quieren ver a las 10 de la noche o a las 11 en HD. En la versión HD del mismo canal Estudio Universal. Ya seguimos en la mesa del tiempo libre. 10 de la mañana, 53 minutos, entramos en la recta final de esta mesa del tiempo libre, escuchando algo de carnaval. Volvió la clave y el silencio que invadió el corazón es un recuerdo. Por fin una canción no viene a recatar. Lo que estamos escuchando es la murga Carolina, la murga de San Carlos, la clave. Que según me han dicho, gran favorita. Es una de las favoritas. Es una de las favoritas. Por primera vez, porque nunca ganó una murga del interior. Me dejás pensando, nunca ganó la murga del interior, no. Y la clave ha tenido muy buenas actuaciones, pero en este momento es una de las candidatas a ganar, efectivamente. Bueno, en definitiva mi recomendación entonces tiene que ver con la clave. Para verla de otra forma, hay mucha gente que se resiste a ir a un tablado, ir a un teatro abierto, y yo creo que esta opción del movie puede resultar un poco más tradicional, pero más tranquila, sobre todo con niños chicos. Y en la sala Teatro Movie, hoy viernes, a las 8:30 de la noche, a partir de esa hora, hay tres presentaciones de gente que puede tener grandes chances, tres murgas, Patos Cabreros, La Clave y Don Timoteo, que La Clave la vi, Don Timoteo también, y Don Timoteo dirigida por
Pitufo. Es realmente otra fuerte candidata a ganar el Oscar. Cualquiera de los tres. Gana el Oscar no. Ay, perdón. No sé si que es otro de los concursos a los que hoy le vamos a hablar. Es el Oscar. El concurso. Pero creo que la liguilla además se resuelve hoy. Sí, bueno, de hecho se resolvió, sí. Yo te diría que en esa terna, los Patos Cabreros lo pondría en un segundo escalón. Sí. Y pondría ahí a La Gran Muñeca. Así que yo creo que estaría entre... El primer premio va a estar entre La Gran Muñeca, La Clave y... Y Don Timoteo, me parece. Pero bueno, no, tú decías, se conocen los... ganadores. Los que pasaron. Los que pasaron la liguilla. La liguilla empieza mañana. Que son 7 murgas, ¿no? No, son 10 murgas. 10 murgas. Mirá, las que pasaron son por orden alfabético. Cayó la Cabra, Curtidores de Hongos, Don Timoteo, La Clave, La Gran Muñeca, La Mojigata, La Trasnochada, mirá, Los Diablos Verdes, Momolandia y Patos Cabreros. Esas son las murgas que clasificaron, son 10 murgas. En parodistas... clasificaron Aristófanes, Momo Sapiens, Nazarenos y Cíngaros. Vidosa, ¿viste? No anduve tan mal. Sí, sí. Hoy había un oyente que decía que les daba suerte. Yo les di, yo sé que les doy suerte. Vas a ver que en comparsa también. En comparsa de Negros y Lugueros está obviamente C1080 y Jamboquenia, que son. Y Tornar de Tambores, ¿no? Que es la comparsa de Canela, Tornar de Tambores. Y Zarabanda, esas son las cuatro comparsas, C1080. Jamboquenia, Tronar, Tambores y Zarabanda. En humoristas, Ciranos, Chovis y Sociedad Anónima. Y en revistas, La Compañía, House y Tabú. Como les decía, la liguilla empieza mañana sábado. Van a ser 6 etapas en total. Si no llueve, esto termina el próximo jueves 2 de marzo. Two options. You either follow my rules or follow my rules. Capiche? Thank you. I can do it a different way. No, that's fine. Thank you very much. Thank you. Un cambio... ¿Cómo decirlo? Un cambio de frente así importante, ¿no? De atmósfera. Pero no en la medida que es otro concurso que también se dilucida mañana, el domingo. Exactamente. Lo que estamos escuchando es parte de la banda sonora de La La Land, que es la gran favorita, Eduardo, la que va a ganar todo. Sí, la clave obviamente. De los... No, veo que este Oscar no tiene ninguna posibilidad de... Desilusionado con los Oscars últimamente. No, pero acá hay dos cosas. Una es que es demasiado previsible la posibilidad de que gane con toda esa catapulta de Oscar. Sí. Y lo otro es que cuando estaban las cosas más equiparadas, porque había 2 o 3 películas, bueno, vos podías decir, hay cierto interés en el desenlace de la película. Pero va a ser una penca, ¿no? Me da la sensación de que salvo un milagro, no tiene ningún desenlace. Además hay una cantidad de concursos anteriores que también la pone como favorita. Sí, claro. Yo no sé en qué medida 7 nominaciones no son demasiado. No, en este caso, La La Land, La La Land 14. Tiene 14. No. A mejor película hay 7 películas. Ah, bueno, claro. Sí. Yo no sé si no es demasiado. Las incluyen son para 10, rellenar. ¿No? Son 10. Sí, está bien. Son 7 nominaciones. Hay La La Land, es la película más nominada. 14 nominaciones. La Llegada y Moonlight son las otras 2 que le siguen, con 8 nominaciones cada una. Y me parecía que, por lo menos, está. Eduardo decía: La La Land va a ganar todo. Pero bueno. ¿Quién te dice? No, le van a robar. Mira, vamos a hacer futurología. ¿Ryan Gosling se lleva mejor actor? 2. Le van a robar 2 que la gente va a decir, ah. No, pero no creo que más de eso, porque La Llegada es una película, no es para amplio público. La Llegada, claro. Pero Manchester junto al mar es una película que algo... Bueno, pero... Va a alargar, va. Habría que medirlo el martes. Es para hablar el martes. ¿Qué pasa? Pero yo creo que va a ganar esto. Bueno, sí, además... ¿Ryan Gosling gana mejor actor? Yo no lo creo, ¿no? ¿Viste? No, en este caso, que Casey Affleck está bien. Sería gol en la hora. Claro. Casey Affleck viene ganando. Pero Casey Affleck tiene un problema de acoso. Bueno, sí, pero tiene no un antecedente jorobado. Tiene una mala percepción a nivel de imagen. Claro. Entonces, está bien. Bueno, en todo caso este domingo, entonces, después de las 10 de la noche, por ahí más o menos, ¿no? Como a las 11 de la noche.
Pero es de noche, tarde. No. Y bueno, siempre termina muy tarde. Termina como a las 2 o 3 de la mañana. Sí, y aburridas como pocas. Normalmente me quedo para ver hasta al final, pero me parece que esta vez no. Ahora con las redes, en la mitad de la noche te despertás, mirás, ya te enteraste de todo. Ay, hay alfombra roja. Emiliana, la cholula. Quédate tranquilo que esta vez no me voy a quedar hasta las 2 de la mañana. No, lo que estamos hablando es otra cosa. La noche sí. De los Oscars tiene la ventaja de que para nosotros, al día siguiente, el lunes a las 7 de la mañana, tenemos una noticia bien fresquita. Bien fresquita. El asunto es. Estar fresquitos ustedes. El asunto es encontrar al comentarista de esa noticia a esa hora de la mañana. Eduardo, si ustedes quieren cambiar el martes para el lunes, no tengo ningún problema. Sí, pero el lunes a las 7:05. Y vengo directo de, ¿sí? De la fiesta de los Oscars, te venís para acá. De vestir, de traje. Se hicieron las 11 de la mañana, así que llegó el momento de ir cerrando la mesa del tiempo libre y cerrando el programa de hoy. Uji, Eduardo, Rosario. Buen fin de semana. Javier. Hasta el lunes. Buen fin de semana para todos. Que pasen muy bien. Gracias a todos. Gracias a los amigos que están del otro lado del receptor. Que pasen muy bien. Que empiecen con todo el descanso este saliendo en carnaval. Espero que haya alguno el lunes para acompañarnos. Porque nosotros vamos a estar a las 7 con la invitación que ya conocen para observar el Uruguay y el mundo en perspectiva.